Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Chef School. Inicio de clases 5 de enero. Vecinos del sector Atumpampa y Morales realizaron un plantón por presuntas malas obras del sistema de desagüe y alcantarillado en Amorarca. Recién fueron instalados y tubos gigantescos de los colectores para las aguas pluviales se caen a pedazos. UGEL San Martín y Fiscalía de Prevención del Delito inspeccionaron el Colegio Santa Rosa para evitar cobros indebidos en matrículas de alumnos para el presente año lectivo. Minutos antes, hicieron lo mismo en el Colegio Francisco Izquierdo Ríos de Morales. Secretaria General del SUTESAN sugiere que sería mucho mejor que los alumnos vuelvan al uniforme único escolar como hace algunos años y evitar que las APAFAS hagan de las suyas y que los padres de familia gasten tanto dinero. Ante ola de denuncias, director del Colegio Santa Rosa señaló que la compra de uniformes que serán vendidos por la APAFA no está condicionada a nada, mucho menos a matrículas. Padres son libres de comprar en la tienda que deseen. Un aproximado de 20 familias del distrito de Huicungo en Huancuy se vieron afectadas tras el aumento del caudal de quebrada. Torrencial lluvia que cayó ayer provocó que las aguas discurran por las calles. Hinchas de Alianza Lima, en coordinación con Municipio Andino, realizaron la limpieza y pintado de losa deportiva de la Asociación de Vivienda Óvalo del Sur. Concientizan a comerciantes del Mercado 2 no arrojar desperdicios de pescado en áreas verdes. Secretaria del SUTESAN señala, no me aferro al cargo, tengo vigencia hasta septiembre del 2018. Mujer se desmaya sorpresivamente en la puerta de la Red de Salud de San Martín. Aseguró ser la madre de una joven herida en accidente de Pasamayo. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Chef School. Inicio de clases 5 de enero.